Bien amigos, vamos a darle. Pues bueno banda, antes de comenzar con el video hay que iniciar con este pequeño unboxing. Como pueden ver, esta es la caja donde viene la Cube. En la caja vamos a poder encontrar accesorios extra que vienen incluidos con nuestra Sci Plus Cube. Por acá tenemos el instructivo y garantía. Vamos a abrir la caja. Como pueden ver, la Sci Plus viene con su cable de cargador tipo C, un adaptador, y también viene con su case de goma bastante chido para darle un mejor grip. Vamos a quitar la tapa. Vamos a hacer el cambio de válvula, amigos, de válvula francesa a válvula americana. Tienes estas dos opciones. Simplemente colocas este dispositivo, colocas el empaque, le das vuelta y vuelves a cerrar la tapa, amigos. Este pequeño mini compresor tiene una potencia de 100 PSI, lo que lo hace bastante potente para su tamaño, como pueden ver. Por lo general ha soportado 4 cargas de llantas de BMX, tiene 3 luces LED que van cambiando según la cantidad de batería y el tiempo de carga es de unos 20 minutos en promedio. Es fácil de llevar y básicamente cabe en todos lados, amigos. Y bueno amigos, antes de comenzar con este video, quiero que revienten ese botón de like si se quieren ganar un mini compresor de Sci Plus. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Boom Bike. O Boom Bike para los compas. El día de hoy les voy a presentar la nueva Sci Plus, una pequeña compresora o pequeño compresor bastante chido, bastante resistente y bastante pequeño. Pues bien amigos, en mis últimos videos he visto que existen muchas dudas respecto al Sci Plus. Muchas de ellas tienen que ver con su resistencia, la duración de la batería, cuántas llantas puede inflar, la cantidad de PSI. Para los que no estén familiarizados con los PSI, pues es la cantidad o la presión que se le puede agregar a cada llanta, amigos. Así que vamos a hablar un poco al respecto. Yeah, yeah. Bueno amigos, antes que nada hay que hablar de los PSI, es la cantidad, como les digo, que le pueden agregar a sus llantas. Normalmente en el BMX se utilizan 3 medidas. Lo normal, lo regular, vendrían siendo los 60 PSI. 60 para un estilo de riding tranquilo, callejero también. Y pasando por los 80 a 90 PSI cuando le das al parque o a las rampas, y subiendo a un 100 PSI o un poco más cuando le das al flatland, ¿no? En el flatland sí necesitas traer llantas pues super heavy, super duras, para que todos los cepillazos que das con el pie y todos los giros sean más veloces, más rápidos y más precisos. La gente que no monta flatland, les voy a dejar un ejemplo de lo que es el flatland. Hay muy poco, se tiene muy poca familiaridad con el flatland, pero es una de las disciplinas más difíciles del BMX. Pues bueno amigos, ahorita estamos aquí en el centro de Guadalajara. Andamos dando el rol, al parecer va a haber un evento.
Parece que está bien pulido el piso. Oh, está bien pulido el piso, amigos. Oh, me aventé un buen food plan. No me lo esperaba y sí me dolió un poco la rodilla. Sí me dolió un poco la rodilla. Pero bueno, vamos a buscar un lugar tranquilo, amigos, para poner la Side Plus a prueba. Agarramos buena velocidad aquí, ¿eh? ¡Wow! Yeah. Este lugar se ve tranquilo para explicarles, amigos. Chéquense estas escaleras. Son mis favoritas para bajarlas con la mountain bike. Voy a regresar pronto a hacer un video aquí. Definitivamente. Bien, amigos, vamos a tener que cruzar el escombro para poder grabar nuestro video. Demonios, yo no quería que mi bici se ensuciara porque la acabo de lavar. Ya les hice un tutorial de cómo lavarla, amigos, utilizando los productos de WD-40. Si no han visto el video, corran a verlo porque ahí saco mis mejores hacks de limpieza. Quedó bastante chida. Genial, genial. El famoso Parque Morelos, amigos. Este spot es el spot confiable. O sea, no confiable en el sentido de que sea seguro. Todo lo contrario, no es nada seguro este lugar. Pero aquí en el centro creo que es de los lugares más tranquilos o vacíos que van a encontrar. Bueno, estoy buscando un lugar donde le pueda bajar el aire a gusto a mi bicicleta. Sacar el cronómetro, ponerlo a trabajar para que la gente vea en promedio cuánto tarda en inflarse la rueda de la bicicleta. Pues bien, amigos, en el anterior video me regañaron por ponchar la llanta y me recomendaron que le bajara el aire. Es lo que voy a hacer ahora. Pues listo, amigos, la llanta quedó completamente desinflada, como pueden ver, y vamos a proceder a encender nuestro Side Plus para ver más o menos en cuánto tiempo nos infla la llanta. Pues bien, amigos, vamos a darle. Vamos a darle, amigos, aquí en tiempo real van a ver más o menos cuánto tarda en inflar mi llanta. Aquí ya se siente bastante chida para rodar, para seguir con la rodada, ya se llenó en menos de un minuto. Pero para los que somos un poco más exigentes y queremos que nuestra rueda se sienta pues con buena presión, vamos a seguirle dando. La neta no traigo un medidor de PSI. Ya casi se hace el minuto, amigos. Ya casi, ya casi. Listo, amigos. Ya se hizo el minuto. Vamos a ver cuánto aire pudimos echarle. Y como pueden ver, la neta está bastante aceptable. Yo creo que en promedio sí son unos 60 PSI. Lo necesario y lo básico como para rodar de regreso a casa sin problemas. Es decir, esta podría ser una inflada de emergencia de un minuto. Y la presión que nos da en un minuto es bastante buena, amigos. Muy recomendado. Sobre todo cuando tienes obviamente una emergencia, que estás en la calle. Y bueno, amigos, para mí lo ideal obviamente es traer más presión. Y por esa razón me voy a aventar otro minuto echando el aire para que quede al 100. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hay? Bien,
estás? Chido, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Eres fan del canal o qué? Sí, de hecho, historias. Ah, ¿sí? Déjate rolo una calquita entonces. Sí, también compro la merch y todo. Ah, ¿neta? Qué chido, güey. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, vamos a hablar del rendimiento. Como pueden ver, aquí ya está la luz naranja después de dos infladas en promedio. Por lo general, puede soportar hasta 3 o 4 llantas de BMX en una sola carga. Esa es la prueba que yo le he hecho después de un mes. Y muchos tienen esta pregunta de si realmente llega a los 100 PSI. La verdad es que me ha dejado las llantas bastante duras, muy cerca de los 100 PSI. Al menos en la llanta de BMX, que ha sido donde la he probado. Como les digo, ya tengo con la Side Plus más de un mes, por lo que esperé un tiempo para hacerles este video. Yo sé que muchos tenían preguntas sobre este producto al respecto. Se calienta un poquito después de 2-3 minutos echando aire continuamente. Sí se calienta un poco. Para eso tiene esta cubierta, amigos, de silicona. Te da un grip bastante bueno, como puedes ver. Y pues en general creo que es un producto que cumple bastante bien. Y pues tenemos un descuento, amigos. Tenemos un 10% de descuento a la gente que utilice nuestro código. Se lo vamos a dejar abajo. No recuerdo exactamente si es un 10 o un 15%, pero abajo les dejo el código. Cualquier actualización que hagamos la voy a estar poniendo en la información del video, amigos, para que estén al día, para que se compren una. Tienen envíos a todo el mundo. Y pues bueno, amigos, el sorteo llegó a la parte que todo el mundo estaba esperando. Vamos a regalar un pequeño compresor de Side Plus. La marca me ha pedido que lo sigan en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Así que corran a seguir a Side Plus en Instagram. Se los vamos a dejar abajo. También me tienen que seguir a mí, Boom Bike. Y dejen su comentario y su like en el video. Todos los que estén suscritos en el canal van a participar comentando y dejando un buen like. Si pueden compartir el video, también va a ser un buen extra para ganar, amigos. Así que vamos a elegir al azar un ganador dentro de los comentarios. Puedes participar. El envío va a ser a todo México. Así que a darle banda. Tenemos muchos sorteos en el canal, por lo que les conviene estar suscritos, participar. Y seguirme en Instagram para estar al día con todos los sorteos y todos los ganadores. Así que a darle, amigos, háganse de un pequeño compresor gratis. Lo único que tienen que hacer es, ya saben. Y esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Yo soy Sergio, esto es Boom Bike. Y nos vemos pronto. Boom.